Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, bienvenidos a esta especie de unboxing muy extraño de estos dos juegos que son el mismo, esa expansión de Cool Reformation. Y bueno, les voy a contar un poquito de qué es lo que sucedió aquí. Originalmente yo tengo el primer Cool. Esta es Esta es la expansión Cool Reformation. Y yo quería pues obtener esa expansión, pero no la encontraba. Estuve buscando, yo creo que aproximadamente durante 3 meses en Amazon y poniéndola en mi lista, en mi wishlist, y entonces de repente se puso y al día siguiente ya no había nada y fue bastante difícil para mí conseguirla. Entonces me desesperé y dije, voy a comprarla de AliExpress. Llegó toda la cosa y bueno, oh decepción, obviamente no es el tamaño, no es para nada el tamaño que debería de tener. Y como esto se complementa con el juego pues base, ¿qué sucede? Que al no tener ese tamaño, no se puede jugar. Porque pues imagínate, juegas una expansión de identidad oculta y pues dicen, oye, pues esta fuerza tiene una carta diferente o una carta especial, ¿no? Entonces, pues el punto aquí es que dije, bueno, vamos a comparar. Y terminé comprando la versión original una vez que Amazon dijo, oye, ya está disponible. Que pasaron, yo creo que como un mes, una cosa así más, para que pasara. Entonces dije, bueno, ya está, ya lo puedo comprar. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia que tenemos, pues, de estos dos productos? Obviamente, la versión de AliExpress es más chiquita, ya lo vieron. Y, pues, no tiene nada. Y, pues, la versión de Cool Reformation, la original, pues, tiene aquí algún texto que, por alguna razón, al importador, gracias, se le ocurrió poner la información tapando pues la explicación del juego o la explicación de la expansión, que es algo que no entiendo por qué. A veces tienen esa puntada que no entiendo por qué suceden ese tipo de cosas. Bueno, ok, entonces vamos a sacar las cartas y vamos a ver qué tiene cada uno de estos. Por principio pues de la diferencia, ¿no? Ah, bueno, realmente estas solamente se abren por arriba. Listo. Y como podemos ver, pues está muy, muy ordenadito. Tiene su manual, pues con todas las instrucciones. Tiene también las cartas, las instrucciones. Y creo que esto es muy importante. Estas son el tamaño original de las cartas pues que debe de tener este juego. Y eso es así, es el tamaño de las cartas que tiene. ¿Qué pasa con la versión no oficial? Con la versión copia. Bueno, estas yo las enmiqué, simplemente porque me gusta enmicar mucho mis cartas para pues, cuando se estén jugando no tengan ningún, no son así de brillosas. Pero, pues definitivamente siempre va a ser diferente la textura, ¿no? Y cuando la comparamos, la carta versus la carta original, evidentemente, si tú tuvieras una carta en tu mano escondida, bueno, escondida, pues evidentemente se podrá ver que estás teniendo una carta de la expansión. No es esta, y este no es el ejemplo, porque esto es más bien el bando, pero será muy notorio. Y creo que podemos comparar asesino con asesino. Y vamos a comparar. Aquí está. Entonces, esta es una carta pirata. Esta es una carta original. Sí hay una diferencia, evidentemente hay una diferencia en la calidad, hay una diferencia en la textura, como pueden ver. Esta tiene una textura más cuadriculada, esta no la tiene. Ahora, esto ha estado brilloso, repito, porque yo las enmiqué. Pero créanme que la calidad dejaba mucho que desear cuando originalmente llegó. Las enmiqué con papel contact o plástico contact, como se puede llamar. Voy a hacer una comparativa un poco más. Aquí está. Ok,
Ok, entonces ahora sí. Esta es pues la versión original. Obviamente con su nuevo rol, que es Inquisitor o Inquisidora. Inquisitora. Y cuando lo comparamos, no sé dónde quedaron, contra las cartas. Aquí está. Entonces, Inquisitora contra Inquisidora. O Inquisidora contra Inquisidora. Carta original. Carta pirata. Tamaño de carta original versus tamaño de carta pirata. No sé por qué quisieron hacer esto, ya que para mí no hace mucho sentido el haberse ganado este poquito espacio y haber afectado la compatibilidad contra el juego original. No hace para mí absolutamente nada de sentido. Algunas hasta tienen un texto en chino, esto afortunadamente no lo tiene. Podemos ver, pues, que los colores sí son diferentes. No sé si se alcanza a ver, pero la cara en específico tiene un diferente color. Pero fuera de eso, diría que está muy bien hecho. Tanto así que si yo no hubiera tenido ese problema, pues seguramente no hubiera comprado la expansión original en Amazon. Simplemente lo compré porque pues necesitaba poder jugar pues de la manera como es el punto, ¿no? Pero pues evidentemente que va de una cosa a otra, ¿no? Que va de una caja a otra. Esto no iba a servir. Esto, pues, ya después que esté micado, vean lo bombacho que se quedó. Y es por el hecho de que, pues, ya no cabían las cartas, ¿no? Y aquí, pues, obviamente tengo ese espacio y, pues, viene muy ordenadito todo. Así que, bueno, señores, esta fue esta diferenciación. No sé a veces qué recomendar, si una u otra. Honestamente, creo que si tienes la versión pirata original, bueno, si tienes la versión base pirata, pues sirve. Pero si tienes una versión base original, como fue mi caso, y compras una versión pirata, pues no te va a servir, ¿no? Ya que no es compatible. Pero, pues si tienes un paquete que tal vez, creo que en este juego se justifica un poco más, tal vez si no está disponible, porque creo que es el primer problema que tiene Q Reformation, y es que no están disponibles. No se podía encontrar, y eso creo que es, lo dices, oye, pues no lo compro, puedo comprar original, pues lo voy a querer jugar de alguna u otra manera, y eso fue lo que yo hice. Así que bueno, no sé si coincidan, no sé si me digan, oye, no se puede hacer eso, no inventes, pero simplemente es lo que había, no tenía otra opción, lamentablemente pues no cumplió con las expectativas de calidad que yo necesitaba, y pues no es funcional, pero eso no quiere decir que tal vez a lo mejor puedo agarrar este juego de mazos y regalárselo a alguien, ¿no? Porque es perfectamente funcional. Así que bueno, ese es el video. Muchísimas gracias y espero, pues, digamos, no a la piratería en ese sentido. Si esto, como repito, no se encuentra, pues no tienes otra manera. No te da otra opción esta empresa, ¿no? Así que bueno, que esté muy bien. Hasta luego y pues cuídense mucho.